Hablamos hoy en nuestro ciclo de entrevistas de GBB One on One con Jorge Morales, gerente de ventas de Continente 80 para América Latina y Caribe. La Continente 80 es una empresa proveedora de soluciones de hosting, servicios de nube híbrida y ciberseguridad. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, saludos. Qué bueno saludarte. Ah, muchas gracias. Bueno, con más de 20 años de experiencia en el mercado global, ¿qué puede ofrecer Continente 80 a la industria global de juego? Bueno, te comento que Continente 80 ofrece una opción muy confiable y segura para el alojamiento de plataformas de apuestas y contenido en la industria del juego. Esto a través de una red global completamente independiente y privada. Nuestros ingenieros cuentan con la experiencia en estas tecnologías, las necesarias para ser efectivas en una industria donde no se puede uno dar el lujo de perder la conectividad. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, claro, claro. ¿Y cuáles son los principales mercados de Continente 80? Bueno, Continente 80 es una empresa global posicionada ya por muchos años, 20 años aproximadamente, en Europa, Asia, y ha crecido grandemente y está posicionada en todos los estados de Estados Unidos, donde el juego es permitido. También estamos entrando en América Latina, ya con presencia de varios años, pero ya entrando de una manera más, haciendo más ruido, digámoslo de esa manera, ya teniendo presencia en la región, teniendo una cloud que hablaré un poquito más luego en Bogotá, ya con presencia en la región. Así que es una compañía muy fuerte y grande en relacionado a la industria del juego. ¿Y qué impacto ha tenido la regulación de las apuestas deportivas y el crecimiento de la empresa? Yo te diría que muchísimo. El impacto es grande, porque la industria en general está creciendo gracias al segmento de las apuestas, más de las apuestas deportivas, las cuales tienen una buena aceptación por parte de los gobiernos. Yo creo que eso entiendo que es un elemento muy clave. Y un ejemplo de esto es, porque lo conoces muy bien, Brasil, Estados Unidos, Canadá, se está escuchando ya bastante, países muy importantes, donde las apuestas estaban muy limitadas o aún no hay, pero la acogida a las apuestas deportivas en estos mercados se está abriendo, o por lo menos a analizar que estos proyectos, que esta industria pueda ser permitida en los países. Así que ha sido fundamental las apuestas deportivas para ello. Y hablaste hace un rato de Bogotá. Colombia es otro país que viene desarrollando su sector de juego online. ¿Cómo se posiciona Continente 80 por allá? Mira, gracias. Es una pregunta muy importante porque Colombia ha sido una pionera en la región con una regulación robusta. Es un país que se abre a la mayoría de las modalidades de juego presencial y online, lo que la hace muy atractiva e interesante. La verdad que hay que aplaudir su emprendimiento y apoyo a la industria. Por ello, Continente 80, que cuenta con una presencia, no quisiera decir en todos, pero digamos que en la mayoría de los países regulados, ha lanzado una cloud híbrida en la ciudad de Bogotá. Y un dato importante es que a través de esa cloud también se tiene conectividad a todos los puntos. Estamos hablando de aproximadamente 80 data centers a nivel global que la empresa tiene. Esto hace que los que la usen no solamente puedan llegar del exterior a Colombia o cualquier país de la región, porque se puede usar en cualquier país, sino que operadores locales, a través de una red que ya está interconectada a nivel global, puedan mantener su base
en ese país manteniendo unos costos considerables, pero teniendo un alcance a cualquier parte del mundo. Parece que es un movimiento que va a comenzar a surgir en la región con los operadores locales que siguen creciendo, que se establecen muy bien y que en su momento, entiendo, podrán tener la oportunidad de alcanzar otras regiones, aparte de donde están actualmente. O sea, desde Colombia se ha consolidado la presencia de Continente 8 en toda Latinoamérica. Es el comienzo, es el primer paso que se ha dado para expandir en la región. También se están trabajando otros tipos de productos para ver el mercado de Brasil, ver cómo se puede interconectar con una latencia baja de Europa a Brasil o Argentina, países sumamente importantes en la región. Sí, el mercado latino ha mostrado un gran potencial con Argentina y Brasil, moviendo sus engranajes para entrar con fuerza en el negocio, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso para Continente 8? Para el equipo de Continente 8 es fundamental. Brasil y Argentina son grandes países en la región, con la capacidad de competir con cualquier país del mundo. Estos avances nos permiten crecer y expandir nuestros productos, tanto a los clientes existentes, que se siguen moviendo dentro de la misma empresa en las diferentes regiones, como a nuevas empresas regionales. Y la seguridad cibernética, que es un punto clave de Continente 8, es un problema que afecta a todos, especialmente en ese momento post-pandemia que se vio crecer mucho las actividades en línea, ¿no? ¿Cómo ofrecer esto en el sector de juegos y apuestas? La seguridad siempre ha sido fundamental y la industria del juego tiene, digamos que tiene la peculiaridad de que es altamente afectada por ataques de denegación de servicios, mejor conocido como DDoS, y robo de datos. Recordemos que estas conexiones mueven una gran cantidad de transacciones financieras, por lo cual se debe contar con certificaciones y altos estándares. Continente 8 viene creciendo de la mano de la industria y muchas veces todos estos ataques van más adelantado que la misma tecnología. Es lo que nos coloca a nosotros a la vanguardia de estos productos y teniendo una conexión global nos permite a nosotros identificar de dónde vienen estos ataques para proteger a los clientes, desviando los ataques desde donde se generan sin que se afecten las otras regiones para que el operador pueda seguir tomando apuestas, filtrando solamente las conexiones conocidas y bloqueando todos estos ataques desde su origen. Para mí eso es algo fundamental en esta industria y ese servicio es algo que ya lo tenemos integrado y es parte de nuestra nube. Entonces ya con cualquier cliente que se afilia a la nube híbrida de Continente 8 ya tiene todo el servicio de DDoS integrado en el mismo. ¿Y cómo desarrollar tantas cosas para atender a ese mercado tan rico? Explícame un poquito más la pregunta. ¿Cómo desarrollar en qué ambiente? En el ambiente del desarrollo de tecnologías para el sector. Continente 8 lo que ha implementado es que ha tomado tecnologías de empresas existentes, como por ejemplo Fortinet, que es una empresa muy, muy conocida y fuerte en ese ambiente, y ha creado un producto híbrido en el cual a través de Fortinet, a través de otras empresas y a través de la misma programación de ingenieros locales, administramos todos los servicios y creamos un producto único enfocado en la industria del juego. No es que solamente nosotros lo creamos, sino que utilizamos lo que funciona y lo adecuamos
para crear un híbrido que le pueda servir a la industria eficientemente. ¿Y eso representa el éxito de Continental Edge en este mercado? El éxito de Continental Edge en este mercado. Es fundamental porque un cliente que pierda la conectividad, que no se pueda conectar con sus suplidores, es un cliente que pierde pierde el dinero. Si el cliente no está online, nosotros tampoco. Entonces, eso es una de las piezas clave, adicional que la presencia global, en la cual al estar ya dentro de esta red, te permite desde un solo punto o desde varios moverte y utilizar toda esa integración para llevar diferentes servicios a donde lo permita la regulación y donde una regulación te especifique que tengas que tener una presencia o unos servidores locales, Continent Edge también está ahí disponible. Esto te permite tener los servicios necesarios localmente y utilizar servicios agregados de tu plataforma desde donde ya los tienes hosteados principalmente. Con ello cumples con la regulación y cumples con los sistemas estándar de cada empresa. Y por hablar en reglamentación, Brasil está reglamentando sus apuestas deportivas y quizás todo el juego online. ¿Qué puede agregar Continent Edge a los entes reguladores de Brasil con su experiencia de soluciones de ciberseguridad para el sector de juego? Los 20 años de experiencia en la industria hablan por sí mismos. Hemos ido creciendo con la industria, con los operadores, con los reguladores. Te diría que ese es el primer punto fundamental. Aparte de eso, te podría dar, por ejemplo, una colaboración público-privada en el estado de New Jersey, donde Continent Edge posee un data center para que los operadores ya aprobados, ya con licencia, se le pueda asegurar el cumplimiento de la regulación, pero que de la mano el regulador también pueda cumplir y ejecutar efectivamente la regulación. Si la regulación es importante, la implementación, a mi entender, lo es más. Para con ello mantener una buena credibilidad y crecimiento sano de esta tan importante industria. O sea, Brasil también puede contar con el apoyo de Continent Edge si for llamada para dar opiniones de ciberseguridad y de todo más. Sí, y me gustaría añadir que Continent Edge ha creado una empresa hermana completamente enfocada en ciberseguridad, Managed Services, Endpoint Prevention, se llama CH Secure. Es una empresa que vamos a estar dando más detalles de la misma, pero trae la experiencia completamente enfocada en toda la parte de ciberseguridad y prevención del mismo. Continent Edge está completamente a la disposición de los reguladores y bueno, ahí luego enviaremos la información para que tengan donde se pueden contactar. Opa, qué bueno. Le agradezco muchísimo por la entrevista, Jorge. Games Magazine Brasil está a su disposición, de Continent Edge para todo lo que necesiten para divulgar sus logros en el mercado mundial, especialmente en el mercado latino y por supuesto en Brasil. Muchísimas gracias. Ahí estamos a tus órdenes también.